Bienvenidos a una nueva entrega de Eurovisión Diaries y ya las últimas reacciones de Eurovisión 2019, David. Las últimas, las reacciones masivas, se podría decir. Las definitivas. Este vídeo, porque hoy ni una, ni dos, ni tres, ni cuatro, ni cinco canciones. No. Hoy reaccionamos, si no me equivoco, a 9 canciones. Lo mejorcito de lo mejor. Si lo hemos dejado para el final es porque es lo mejor. Oye, pues hay algunas que me gustan mucho. Bueno, pero en general son descartes. No estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo, la verdad. Pero si te parece, como tenemos muchas, tenemos que hacer las maletas para Tel Aviv, que yo ya estoy ahí. Eso con es la... el límite 48 horas. Estoy con la colada yo ahí ya, raca, raca, ahí, luego con el secador. ¿Vas a ir al bañador o no? Bañador, sí. Pero turbo, media rodilla... Trikini. 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 Empezamos con Finlandia, que este año lo representarán el DJ Dariud y el cantante Sebastian Reichmann, con la canción Look Away, que los conocimos en la pre-party de Madrid, que fueron majísimos, los más majos. A ver, a mí me parece un tema que hubiese funcionado muy bien a lo mejor en el año 2000, pero a día de hoy me parece como un pelín desfasado, ¿no? Es muy, igual 2000 no, pero es muy DJ David Guetta, año 2010, algo así. Uy, yo no lo veo ni siquiera David Guetta, porque David Guetta es como mucho más pop. A ver, es verdad que está un poco pasado, pero creo que ahí radica la gracia de la canción. O sea, ellos llevan un estilo, no pretenden ser modernos, no están queriendo sonar a moderno, ellos quieren reivindicar el género dance más puro. Y entonces, en ese sentido, como que tienen como cierto mérito. No sé. A mí se me queda anticuado, pero anticuado del malo, del que no me gusta, del que no me parece que está haciendo un homenaje a una época ni nada por el estilo. Y luego el tema de tener a un DJ en directo pinchando cuando la música no es en directo y el DJ solo va a estar haciendo el paripé, pues como que todavía me chirría un poquito más. Pero bueno, hay que entender al DJ, que además a esta Guetta también le pasa mucho, hay que entender la figura del DJ como productor de la canción, que ha formado parte de la creación, de su desarrollo, de su grabación y demás, y entonces hay que entender que ese es su papel un poco en la canción, y luego cuando sale al escenario, pues ya es un poco el paripé. Pero ha trabajado mucho en la canción, pero no es como, un modelo. Es no como es un... si llevamos a Adrià Salas para que esté tocando simulando que toca la guitarra detrás. Bueno, pero no, porque seguramente Adrià Salas no ha estado presente tan presente como él ha estado en el tema. Y en cualquier caso, bueno, pues sí, es un poco cuando llevas un guitarrista y es de mentira. Solo que él está más involucrado. A mí me parece como que tiene ese punto de recordar, pues eso, el pasado y de reivindicar un género que ahora está un poco llevado al denostado, ¿no? Al petardeo. Y creo que me hace como gracia, les tengo como cierto cariño, además es que son muy majos. Dariud es bastante famoso, tiene canciones súper conocidas en todo el mundo, ha actuado en festivales, ha actuado en conciertos, bueno, lo ha hecho todo. Y Sebastian Reichmann es, además de cantante de rock, que también tiene una trayectoria muy larga, más en Finlandia, es actor. Y tiene una serie como médica, como Hospital Central, que a mí me gustaba mucho. Saliste en Hospital Central, ¿no? Y bueno, pues se han juntado porque llamaron a Dariud, luego de él llamaron a Sebastian, propusieron tres canciones y la que va es la que compuso Sebastian. Tenían otras dos, pero ganó esta, lo eligieron por preselección. Vamos con Polonia y con las Tulia, que son esta banda folk que tanto llamó la atención en la pre-party. ¿Folk o Flos Mariae? De todo un poquito. Que nos quedamos ahí con la melodía del estribillo, que no paraban de cantar en bucle. A mí me parece muy estridente, a mí se me mete ahí en la cabeza y es como, por favor, que alguien me pegue un tiro. A ver, yo más allá de bromas de Flos Mariae, de poner así la voz, que es verdad que estábamos ahí en la rueda de prensa y no escuchabas otra cosa, más allá de eso, me gustan. A ver, me gusta como personajazo, son unos personajazos en el escenario que llaman muchísimo la atención. Pero ellas no van de personaje, ellas se lo toman en serio. Pero lo son, un poquito. No sé, a mí me parece que son, bueno, a ver, son una formación que bebe mucho de las raíces del folclore polaco, lo mezclan con sonidos más modernos, un poquitín así electrónicos, rock en este caso, más la canción tiene más sonido rock, la canción que se llama Pali Sie, por cierto, significa como amor ardiente o algo así. Y yo creo que no son tan frikis, de hecho en Polonia han ganado ya algún premio, han llenado estadios, han vendido muchísimos discos y creo que lo están petando en Polonia, si no me equivoco. Para mí,
prometían más de lo que son. Al final se me ha quedado una canción como demasiado repetitiva todo el rato, que sí, es pegadiza, porque evidentemente se te queda ahí el... Pero también es como que, no sé, me aburren. No sé, a mí me gustan, la verdad, las Tulia, me parecen súper simpáticas. Tulia, por cierto, es la chica más alta, la más grandota. El resto las tiene como... Además es que es la que más habla, porque cuando las entrevistas, las otras así calladitas. Eso es y ella ahí, raca, raca, pues... No un lo poquito. Quería, no lo quería decir, pero un poquito. Y no sé, me parece curioso, son las Rosalía polacas, ¿no? Un poquito. Con su folclore y demás. Lo que me echa un poco para atrás es que quizás es demasiado, o sea, quizás es demasiado folclórico, demasiado vestido, demasiado traje popular, demasiada flor, demasiada historia. Sí. Quizás... Igual Rosalía es más comedida, ¿no? En su fusión ya se han quedado igual más con el folclore que con la fusión. No lo podría haber dicho mejor. Es que yo... Y encima, a mí lo que me llama la atención es que los autores de la canción son los autores de Run to You, de Whitney Houston. Bueno, pero es que los autores de la canción, que son Nadia Dalin, Jude Friedman y Alan Rich, los tres, bueno, no los tres, creo que sobre todo Jude y Alan, han estado nominados a Globos de Oro, a los Oscar, a los Grammy, por las canciones que han compuesto. Han trabajado con artistas superpotentes, con NSYNC, creo que han trabajado, con, no sé, con muchísimos artistas, me parece... Ganarán Eurovisión ahora. A ver, no, porque mira, te voy a decir una cosa. Todo carrera exitosa como esta luego también esconde pufos. O sea, esconde... Y Eurovisión es el pufo, ¿no? No, pero ¿qué quiere decir? Que el Rey Midas no existe, que por mucho que hayan tenido éxito, no todo lo que toca una persona de éxito se convierte en oro. Dice la Madonna. Dice la Madonna, dice la Jorge Javier, que también le han cancelado programas. Bueno, pues esto es así. Pasamos, si quieres, a la Benjamina, la Natalia de Eurovisión 2019, la Natalia de OT1, que los Albalia ahora se claro, liarán. Sí, que se lían. Bielorrusia con Zena, o Zena, o no sé cómo se dirá, con Like It. Canción pop a más no poder y rollo adolescente a más no poder. Cristina Aguilera, 1999. Britney Spears en el 98. A ver, siento repetirme en mis argumentos, pero creo que está un poquito en la misma línea de canción desfasada que llega 20 o 30 años tarde al festival. A mí me recuerda a una canción que llevaría Ace Wilder o Lisa Ajax en el Melody Festival. Perfectamente. Me recuerda a ese tipo de canciones de Baby, I'm not a bad child, na-na-na-na-na, pues estas. Pero bueno, tiene 16 añitos, se mueve muy bien, canta muy bien también y tiene mucho arte. Claro, incluso la pasarela guapa. Tiene mucho arte. Se ha formado una serie de características, vamos, que definen a un perfecto artista. Hombre, moverse bien y cantar bien creo que es importante. Yo me muevo bien y canto bien. Se ha formado desde que era pequeña y además el año pasado presentó Eurovisión Junior en Minsk, cuando se celebró en Bielorrusia, con lo cual sabe más o menos lo que es el festival. Tiene más de 20 canciones publicadas, más de 10 videoclips y le puso la voz a Bayana, la protagonista de la peli de Disney, que en España es Bayana y en otros países es Moana. Eso es. Qué lío. Pero bueno, que estás llena. Aquí la marca estaba registrada por una marca de jabones o algún rollo así. Madre mía, Avon. Dicho esto, a ver si reconozco que no es de mis canciones favoritas y que si se quiere quedar en semis tampoco me importa. Yo esta la veo amiga de la de Irlanda. Ay. Las dos se pueden ir de fiesta por Tel Aviv. Vamos con Serbia y Nevena Gozovic y Kruna. Kruna. A ver, esta señora, hace 13 años representó a Serbia en Euro Junior. Está curtida ya en esto de los Eurofestivales. Pero a mí, siento otra vez repetirme, pero me parece el típico baladón eurovisivo de señora que grita a más no poder. Cuanto más grite, más puntos. No. A ver, Nevena, Serbia es la típica balada, power ballad de chorreón de voz que se ha escuchado hace unos 10 años en Eurovisión. Eran bastante populares. Hoy en día ya no lo son tanto y... Cogiendo un poco la línea de Finlandia, creo que le puede venir a favor. Creo que va a ser el baladón de Eurovisión 2019 y creo que, aunque solo sea por diferenciarse y porque creo que lo va a hacer muy bien en directo, creo que tiene hasta posibilidades de clasificarse. Uf, yo... No es mi canción favorita, la escucho y no me mueve demasiado, pero es que a la vez me conmueve, no sé, y me la imagino en el escenario con todo ese torrente en plan Pastora Soler y es que me emociono. Yo solo le pido a Nevena que el futuro no me sea indiferente.
Y a Nevena le pido que por favor no se lleve los fuegos artificiales de la preselección. No es necesario ese derroche de fuegos. ¿Cómo eres? Bueno, también Nevena ha estado en Eurovisión como tal en el año 2013 como integrante del grupo Molle 3. Bueno, no sé cómo se dirá 3 en serio. Pero bueno, que no consiguieron pasar a la semifinal, con lo cual imagino que intentará resarcirse de este mal resultado. Veremos si lo consigue. Ella ha ganado la preselección, la final nacional, el Beovisilla. Beovisilla, el visillo. Y veremos qué pasa, a ver si con Kruna tiene suerte con esta balada. Pues vamos con Serhat, si te parece, representante de San Marino, que regresa al festival. A ver, Serhat, te gustará más o menos, ya le hemos cogido cariño. Pasamos de aquella estupefacción de I didn't know, no. Y ahora pasamos al Say Nanana, ya le tenemos cariño, le hemos adoptado. A ver, a mí me parece una de esas cutradas fantásticas. Fantásticas para ir de fiesta. Yo me lo pasé súper bien en la pre-party con esta canción. En Eurovisión, pues evidentemente no me gusta absolutamente nada y me parece una cutrada para Eurovisión. Pero de fiesta lo das todo con esta. Igual es divertida en directo, no lo sé. Igual con el factor este de regresar, que por cierto tenemos muchísimos regresos este año, igual con eso arranca algo de votos. No lo sabemos. En su momento no pasó de la preselección. Y yo es verdad que tengo que decir que creo que viene con un ritmo más moderno, con un sonido más actual. En aquel momento era muy, muy residual, era muy de... A ver, es que este hombre es turco. Y ha triunfado mucho en Alemania, la comunidad turca y tal. Y es que es el tipo de música que se escucha allí. Cuando entras a una tienda, la tienen puesta a todo volumen. Y sonaba mucho a eso, a canción como... Ay, Diden, no a sé, mí como la voz residual. Me suena muchísimo a Slavko Montenegro 2017. Pero le veo más refinado en Seinarana sí. Y tiene un sonido así como disco, que siempre puedes decir, bueno, en disco le da así como rollito. Bueno, siempre puede... llamar la atención un poco. Yo creo que puede ser un poquito el Moldavia del año pasado. Yo creo que tanto no. No. O sea, yo creo que si tiene suerte y por el cariño que le tenemos a Serhat pasará, pero poco más. Además, puede que le pasemos pues porque hizo un dueto con Elena Paparizou y digamos, venga, pues hiciste esto, pues te atreves con y todo. Y no descarta uno con Hatari. Como podéis ver en la entrevista que le hice, maravillosa. Este hombre que además me daba larga, se quería ir. Se quiso ir enseguida. Tenéis que verlo, que la entrevista dura minuto y medio, ¿no? Está como, me voy. Me voy, ¿qué he quedado? No lo sé. En cualquier caso, en su momento quedó en el puesto 12, ¿eh? Que tampoco quedó último. Y ojo, que Serhat maneja mucho, porque él en Turquía era presentador de concursos. O sea, que si gana Eurovisión... Es un poco Carlos Sobera, ¿no? De Turquía. O Lozano. Si gana Eurovisión, pues puede ser el presentador de San Marino. Por ejemplo. O donde toque, porque si San Marino gana... Vamos con Georgia, Otto Nemtsatze y Siltsintiare. Siltsintiare. ¿Qué quiere decir adelante? Por los años que nos quedan. Por los sueños. Por los sueños que nos quedan. Bueno, podemos señalar ya la canción que menos me gusta de este festival. Creo que es la que menos me gusta. A ver, es una balada épica, desgarradora, con mensaje, pero me aburre soberanamente. Yo cuando le vi en la pre-party era, por favor, siguiente, que acabe ya. Esto no se puede poner en una pre-party. Bueno, como a ti te gusta decir, Otto, que no Otto Vance, es un poco la Mirela de Georgia. ¿Por qué? Ganó Geostar en 2010. Fue finalista de La Voz en Ucrania en 2013. E intentó representar a Georgia en 2017 con el grupo Limbo. Entonces, ha probado hasta que por fin ha dado con la tecla y se va para... Y ha ganado Idol. Sí, y ganó Idol también, o sea que lo tiene un poco todo. Pues hay que probar de todo en esta vida. Y Otto va a intentar ganar. A ver, pero yo sinceramente... lo vemos complicado. Yo creo que no va a pasar de semis. Claro. Es que lo tengo muy claro. Aunque luego, ojo, que te sorprenden estas cosas así random que se cuelan. Hombre, pero... yo también te digo que esta canción me parece mucho más desgarradora que otras, como por ejemplo Serbia. La veo mucho más potente, esta. Cuando nos pongamos a hacer las apuestas, igual hasta la paso, pero de momento no me gusta. Aquí acabamos las apuestas, la opinión va a cambiar tanto. Vamos con Armenia y Sburk y el Walking Out. I'm walking out. Ha participado. Mira, no hace falta que pongáis la imagen, te la no, voy a... No, ya está, I'm walking out. Ha participado en la versión de Armenia de Factor X y ahora va a probar... De Factor X, de X Factor. Y ahora va a probar suerte en Eurovisión con este Walking Out.
a mí es una canción que sí que me gusta. A mí es de las propuestas de este año que me gusta, que creo que tiene un sonido bastante actual. Esa parte de los falsetes y el estribillo creo que gana mucha fuerza y es bastante potente. Y creo que le puede ir bien. Aquí se juntan varias cosas. Ojo, que también ha participado en Ucrania en La Voz. Y creo cuarta, o sea que ya la conocen en más países. Más cosas. Fue elegida de forma interna, que a mí esto siempre me parece como un valor seguro, aunque bueno, no tiene por qué. Y más cosas, que cuidado con ella, porque como no la pasen a la final, se enfada, se cabrea y la lía. O sea que solo por esto, cruza la pasarela. Tiene personalidad. Yo la veo a una chica con rollo y creo que con una buena puesta en escena puede llamar bastante la atención y la canción es muy chula. Sí. Tiene un videoclip además que marca un poco la diferencia, en blanco y negro y demás. A mí me gusta. No es de mis favoritas tampoco, y mira, no. Carmenia suele llevar cositas que me gustan. No es de mis favoritas, pero le veo altas posibilidades de clasificarse para la final sin ningún tipo de problema, ¿eh? Y además creo que nos puede dar momentos importantes. Aunque es verdad que con ella se pierde este momento de las entrevistas porque no hablaba mucho inglés y va con el traductor. Y ahí se pierde un poquito. Pero bueno, Si superaste lo de Julia, puedes superar esto. Good luck, David. Vamos con el octavo país. Estamos llegando al final de este repaso. Madre mía, pensamos que nunca llegaríamos. Los hemos hecho todos. Sí, casi. Hasta algunos que se han retirado. Creo que antes Victoria, que todavía te da un jamacuco y no haces el ya, último. Ya, cierto, lo haces tú. Bueno. Austria, Paenda, representa al país con Limits. Una artista muy de autor, muy propia, muy de su propio estilo. Tengo la sensación, a ver, que esto no se malinterprete, me gusta muchísimo Limits, es una de esas canciones minimalistas que yo escucharía, pese a que sé que mucha gente la critica y creo que no va muy bien en las apuestas. Tengo la sensación de que la llevan más como apuesta por calidad que por ganar. O sea, me da la sensación con ella de que han dicho, es una tía que funciona bastante bien en Austria, que tiene cosas importantes en su carrera, es una artista importante, nos apetece llevarla, aunque... Más por la proyección, por la imagen, que por el resultado en sí. Tengo esa sensación, no sé, igual el año pasado, como estuvieron a punto de ganar, han dicho, uff, cuidado, que todavía podemos repetir, no queremos. Puede ser, pero a mí me gusta bastante. Es cierto que este año estamos como un poquito en una sobredosis de minimalismo, sí. Que hay muchas propuestas muy chulas que escucharíamos nosotros sí. En nuestro Spotify, pero que allí puede que vayan a pasar inadvertidas, pero esta en concreto a mí me gusta, creo que es mucho menos minimalista que otras que hemos comentado anteriormente. Ese yuhu del estribillo es muy pegadizo y creo que tiene una voz muy especial, con mucha sensibilidad y encima, no me digas que no es la viva representación de Virginia Maestro. Sí, bastante, bastante. Tiene 31 años, que siempre se agradece que haya un poquito de variedad en la edad. Y es lo que tú decías, que también tiene como esta sensación un poco ambiental, ¿no? Con su canción y me recuerda muchísimo, aunque ya sé que la gente odia la comparación porque parece que esta la ha echado al pozo y la otra la ha alzado, me recuerda muchísimo a Países Bajos. Me recuerda, ya sé que no se parecen, me recuerda. Esta es más balada convencional y la otra es más moderna, es cierto, pero me recuerda. Por cierto, Limits, Dariud ha dicho que quiere hacer remix de Limits. O sea que mal no estará. Antes de ir a la última, Héctor, el drama de Países Bajos, que ahora dicen que a lo mejor descalifican al favorito. ¿Qué te parece? Bueno, no sería una edición normal de Eurovisión si no tenemos este tipo de dramas, ¿no? Siempre está que si se parece, que si plagio, que si ya sonó. El tema es que dicen que, bueno, hay un vídeo en el que sale cantando la canción en 2017, estaba por redes. Bueno, el caso es que el vídeo tenía muy poquitas reproducciones y además no ha habido fines comerciales con la canción y la UER reconoce que se pueda publicar las canciones o que puedan estar por redes, así las maquetas y tal, siempre y cuando se avise y lo estudien. Lo habrán estudiado, entiendo, o no, no lo sé. No creo que descalifiquen a Duncan a estas alturas. Nos faltaba, después de Ucrania, ¿no? Ya, apaga y vámonos. Vamos, es que sería ya, parecía que nos lo dan hecho para que ganemos. Ya solo falta Mickey para quitar los tres favoritos. La venda no. Vamos con el último, Héctor, Chingiz y Truth. Cuando yo te he dicho que había canciones que me gustaban, me refería a esta. Me gusta muchísimo Azerbaiyán este año. ¿Pero muchísimo. El representante o la canción? Todo. Me gusta muchísimo. Es que me parece un artistazo. De los pies a la cabeza. Es que me parece un temazo. Me parece un temazo. Me lo pongo y me encanta. Ya, es un tiazo. Es una petardada, sí, pero no sé, me gusta mucho. Y tiene este videoclip como tan conceptual, así moderno, tan como la señora así mirando y la otra así posando. Me encanta, me encanta. A mí me encanta, creo que tiene un sonido muy chulo.
me gusta su rollito, es un poco así como una mezcla entre Justin Timberlake y un Benjamin Ingrosso. Me recuerda un poquito, creo que puede tener una propuesta similar visualmente. Y Yoshi Papai, ¿no? También, claro, hombre, no compares, hombre, Benjamin y Justin algo tienen, pero a Josi no lo metes en medio. Hombre, Josi es más moreno como él, ah, vale. como Chingiz, vale, ¿no? Hay que, Chingiz, no sé. Bueno, no sé. Han elegido la selección interna y tanto para la canción como para el artista. Y ojo, porque Chingiz acostumbra a cantar cosas como más flamenquillas. O sea, tenemos a Rosalía. Es el Juan Antonio, que se ha ido allí, pero ha cambiado de estilo. Bueno, conclusión, ya vamos tarde con Rosalía. Olvidaos de Rosalía, tiene que ir otra persona. En fin, le eligieron entre 350 candidaturas y cuidado con Chingiz, que tenemos que cuidarlo en Tel Aviv, ¿vale? Porque la canción habla de una relación sentimental tóxica que ya está rota. Este chico viene con el corazón roto, sí. Hay que ponerle tiritas para este partido. Ha olvidado sus penas en el gimnasio. Pero lo digo de verdad, que es una de mis canciones. No, para mí también. Top de este año. Y de las de hoy, seguro. De las de hoy, sí. Sí. Bueno, está Chingiz y Serhat al nivel. Y para cerrar estas reacciones, David, últimas euronovedades de este año eurovisivo. Ya sabemos desde dónde se van a dar los puntos de España. Bueno, cuál va a ser el fondo, más bien. Y el fondo va a ser... ¡Granada! ¡Ay! Se estamos llegando ya, Héctor. ¡Qué rápido! ¡Ay, ¿eh? Madre mía! ¡Madre mía! ¿Qué te parece la Alhambra? Pues muy bonita. Muy bonita. Yo estuve, la ¿tú has ido? También, sí, qué estado, bonito. Muy bonita. ¿Pero estuve hay Nieves noche, allí? De noche y de día. No, Nieves está en su casa con las pantuflas. Ah, vale. Claro, Nieves no se complica. Pero ojo, Héctor, yo ya que estamos aquí, igual podríamos habernos ido directamente a Tel Aviv, ¿no? ¿Directamente? ¡Ay! En la playa, va, una playa. Venga. Pues y nada. Ahora, esto no nos lo ponen, esto nos lo ponen por encima luego. Bueno, pues nada, nos despedimos desde aquí, desde esta maravillosa playa. Muchísimas gracias por seguir todas nuestras reacciones, que no han sido pocas. Este año hemos cumplido, Héctor. Todo. Nos vamos más preparados que nunca. Con los deberes hechos. Con los deberes bien hechos. Bueno. Hemos estudiado muchísimo este año. Hemos hecho los cuadernos Santillán aquí en todo. La playa. Todo. Lo que no he hecho en mi vida, lo he hecho ahora. Eso es. Y esto no termina aquí, porque el 9 de mayo nos vamos a Tel Aviv y os lo vamos a contar todo en vivo y en directo desde allí. Todos los entresijos del festival, pero antes todavía nos falta un montón de entrevistas a los representantes de este año, es que vais a ver. Sí. Todavía entrevistas a representantes de otros años. Vamos a tener aquí invitados todavía muy potentes. Hasta una cantaba una canción de los Gorilas, ¿no? Sí, Pedro Sánchez también va a venir. Y a lo mejor Abascal se pasa, que van aquí a compartir impresiones. Muchas cosas. Vais a tener mucho contenido, mucho Eurovisión Diaries en las próximas semanas. Muchísimo. Si os ha gustado el vídeo, como siempre, suscribíos al canal, dejadnos los comentarios y nos vemos en el próximo Eurovisión Diaries. ¡Adiós! ¡Hasta luego, Mari Carmen!